¿para qué sirve? Este medicamento se utiliza en el alivio sintomático de irritación y sequedad ocular, tratamiento de xeroftalmia, sequedad de la conjuntiva y opacidad de la córnea. La hipromelosa se adhiere a la córnea y a la conjuntiva, proporcionando una adecuada aumentación de la córnea. Esta sustancia disminuye los síntomas de irritación causados por el parpadeo, cuando existe deficiencia de fluido lagrimal, y se previenen las consecuentes síntomas de desecación epitelial. La hipromelosa tiene una acción fisicoquímica que le permite reducir la tensión superficial e incrementar la viscosidad de la lágrima. Viene en forma de colirio, solución transparente e incolora. Es útil en caso de conjuntivitis y otros padecimientos que ocasionan el ojo seco, incluyendo causados por partículas de polvo, aguas cloradas y el efecto de la luz solar o artificial. Esta sustancia restablece la calidad de la película lagrimal. Funciona como lagrimante para la coloración de los lentes de contacto o para los oftalmólogos. Es usado en aplicaciones médicas para la exploración de ojos y tratamiento láser. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está usando otros medicamentos en su ojo. Interrumpa el tratamiento si aparece irritación, dolor, enrojecimiento, cambios de la visión o empeoramiento de los síntomas, o si perduran más de 7 días. Las personas que usan lentes de contacto blandos deben extraerlos antes de aplicarla, sobre todo en solución, y esperar como mínimo 15 minutos para colocárselos de nuevo. Reacciones adversas. Este medicamento puede causar algunas reacciones. Durante el uso se puede presentar visión borrosa, sensación de quemazón, párpados pegajosos, adhesividad palpebral. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.